Desde la sierra, maestro, lo vengo para decirte. ¿No? Te dejé el último informe de la vida. Así que, venga, señor. Hay algo que me preocupa. No mucho, pero. ¿Te preocupa o no te preocupa? En el último informe, la vida habla con mucha actividad. Sí. Esto en el último informe, porque en los anteriores no todo lo contrario. Inclusive en el informe de los padres, porque decía un hombre que decía un socio que había sacado de la casa de los padres. No, pero eso no debería preocuparte porque eso no lo había estado muy conmigo. Eso está bien, pero si te preocupas lo otro. Sí. ¿Qué te parece? ¿Por qué te metas? Alertos sobre eso. Bueno, ¿y dónde tiene el escondido el colador? Es oficial de información. No, no estoy de acuerdo con eso. Autocríticamente, ¿qué cumple? Es exagerado. ¿Por qué exagerado? Porque si cumplió el objetivo, no entiendo por qué no. Si cumplió el objetivo, lo demás no importa. ¿Van a oír mis opiniones? Sí, por favor. ¿Está bien? En principio, yo no pongo el nombre de un objetivo por encima de la vida de la gente. Hubo un imprevisto. El guardia con ese golpe. ¿Quién podía evitarlo? Nadie. Es por eso que estoy en contra de la autocrítica que llevaron al mando. ¿Y no por qué? Es que todo estaba planeado perfectamente. Cambiaron el cargador. Le pusieron la bala en sal. Ni el tío, ni siquiera el coronel García se dio cuenta de la situación. Nuestra gente se tiró al piso como si estuviera muerta. Conclusión. David tiene tremenda fachada ante el evento. Mira, tú has visto mucho plomo. Y ese era un calibre 38. Y le pasó rozando por aquí. Un poquitico nada más que se hubiera movido. Un poquitico nada más y le abrió un cuerpo así de este tamaño. Déjame decirte una cosa que a lo mejor tú sabes. Pero David, tu rey y yo, somos hermanos de cualquier hermano. ¿No será por eso que la crítica fue tan dura? Cada vez que un oficial, por un imprevisto, por lo que sea, acierta la vida de una gente, de un campamento, se le debe criticar duramente. No tiene que ver nada que sea dentro de él, para ese amor. Bueno, como estamos en mayoría, se mantiene la autocrítica. ¿Y a ti? ¿Qué te parece? Yo estoy plenamente de acuerdo. Los americanos no están metiendo en esa vez. Hay que averiguar su plan de vida. Pero el mando lo que pide son nombres, decisiones concretas. Yo tengo una profesión. David. ¿Qué? David. Me acabo de encontrar café. Vamos a comenzar a ver.
Ci sono altri libri. Non ho più una voglia di confessare oggi. Seguro.
Ferran Tarán seguido. Si tú Ferran Tarán, primero porque la lancha mía se queda allá, no regresa, se queda con vistas, ¿verdad? Aquí hay mucho de este puerto que está allá en Miami, no se van a escribir para acá. ¿Tú sabes quién está aquí? Julito, se quedó con lancha y todo. ¿Entiendes? Oye, Julito, lo que no te entiendo, ¿qué es lo que tiene que ver esto con el muchacho? ¿Por qué tiene que ver? Que la gusanera de este pueblo se va a empezar a meter en casa de una mujer, a callarle, a hablar más de la revolución. ¿Qué le va a pasar? A mí me puede matar. Cuando sigue con esta revolución, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No tienes confianza en nosotros? Sí, la tengo, gente. Pero luego el amo, el gordo del caballo. ¿Me entiendes? Personalmente me voy a ocupar de esto junto con Fabián. Sí. ¿Cuándo la voz? Tienes que prepararte un poco. Está un poco duro. A eso de las 10:30 te va a llegar al teléfono. Recoge las cosas y te va para la terminal de tren. Se te va a acercar un compañero y te preguntará, ¿cómo sigue Elena? Y tú le dirás, de regular para bien. ¿Cómo sigue Elena? De regular para bien. Óigame, esto parece una película. Estamos prosperando, parece. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a pocos meses de triunfar la revolución, inicia una escalada de agresiones. En el campo del espionaje organizado por la Agencia Central de Inteligencia, debe mencionarse la presencia de la CIA detrás de la Rosa Blanca, primera organización contrarrevolucionaria en la que se unieron batistianos, politiqueros de los viejos partidos burgueses, elementos sobre sentido y uno de los tiranos de más reciente historia en el continente, Rafael Leónidas Trujillo. Exactamente en el mes de marzo de 1959, a dos meses del triunfo del ejército rebelde, se inició esa conspiración donde la contrainteligencia cubana, aún en forma embrionaria, venció a esa heterogénea coalición de enemigos del pueblo. En agosto del mismo año fueron expulsados del país dos funcionarios de la embajada norteamericana por encontrarse caminando sabotajes con grupos contrarrevolucionarios. Avionetas procedentes de los Estados Unidos ametrallan los antiguos centrales Niágara y Violeta, disparan sus armas contra un tren de pasajeros en las villas, lanzan bombas incendiarias en zonas cañeras y en octubre dejan caer explosivos y propaganda contra la revolución en la propia ciudad de La Habana. El 13 de noviembre de 1959, Estados Unidos impide, utilizando diferentes fórmulas, la venta de aviones de combate y armas que Inglaterra iba a efectuar al gobierno cubano. Ay, pariente, aquí no hay nada más que golpes, rafagazos, tiros, estrellones. Óigame, de camarones, nada. ¿Viste la gente? Sí, el más chiquito tiene varicela. El más también. ¿Qué te llamas? La más que hice llegar y me cogió Elena como una piedra diciéndome, ¡Julito, cuando se le cura la madre! Oye, te coge el más chiquito. Ya la casa prepara las cosas, ya le va a la noche. ¿Qué tiempo tengo puesto? ¿La casa de aquí? A lo mejor está solo, parece.
¿Usted está esperando la visita de un oficial del ejército rebelde? No. ¿Por qué lo dice, Fernando? Bueno, pues coja ahí los papeles que lo comprometan y huele. Oiga, no vaya por el ascensor, hágalo por la escalera. Yo lo trabajo. Departamento, pues, te digo una cosa. ¿Por qué me hago? No saben hacer las cosas. Fueron a buscar donde se buscaban al final de viernes. Por suerte, la noche, fui yo. ¿Y qué me hizo suponer que yo quería? No me digo que para guardar el dinero para compartir el dinero. Compilar es un arte. Quiero pedirle a ti, y yo creo que no voy a hacer por el favor, no es necesaria la planeación. Necesito pasar a ser inspector de obra de toda la República. Y de categoría de sueldo con el campo. Pero hay misiones más importantes que por el plazo de un sueldo. Usted no es el único que se preocupa por la patria. ¿Y si? Bueno, yo. Cuando el teléfono ya mucho, ya soy un inspector de oro. Y tengo plena libertad de movimiento. Tú sabes que tiene para otra buena, pero que la gente del ministerio va a pensar que esto ocurrió con el fin grupo y con el dinero que tiene, porque se reparte el plan. Sí, sí. Acá, y ahora lo digo, no digo nada. ¿Qué quiero personalmente? Tengo que llamar a ese número y decir que el ingeniero salió de la región. Luego se está en esta compañía, no es un problema. Es una mujer que me ha venido desde ahí. El contigo del apartamento es. Puedo poner a nadie de 1500 y no se abre. 40, 40 estamos cambiando con todo esto. ¿Eso qué se puede? La embajada de Aguilar, y la carrera de Aguilar, necesitan un dinero para 60 cartas. Para un hombre, el doble. Se ha dado un contacto del tiro turco este que es tremendo de la nada, que termina domingo casi lo tiene que matar para que sacara la contestación. La vuelta de una cosa. Eres tú, tío. Ese no es mi tío, atiende. Es tu tío. Que le está agradecido
y a nosotros nos interesa que siempre esté agradecido. ¿Me explico? Y eso tiene que ser así, ¿no? Porque sí. No, es una orden, simplemente. Vaya bien por la vida. Y acuérdate de que toma el terrestre. Y compadre, no puede ser como tú. Cuídate. ¿Para qué? Oye. ¿Dónde está la vida? ¿Qué pasa con hoy? El hijo del mundo. Hoy soy yo, el si poco a poco me quedo, tú ves. Y por eso ya, como de bueno. Bueno, pues padre, ¿por qué es que la vida no está ahí? No tengo problema. Bueno, duerme bien, la verdad es que no está bien, está bien con batidores. Me acuerdo que como que no se aquí no hay nada de eso. ¿Para qué? Pensaron, porque estuvimos hablando de eso. Y me acuerdo de que aquí, aquí ya la estamos dejando. Ahora no hace falta saber a dónde podemos ir. Dime, por hacer por la vista, ahora no te creo. No, 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 ya con mucha gente, y a mí cualquier día me meten otro ratito. Mire, Fernando, te puedo decir la verdad a tu franqueza. En la finca de mi compadre Luciano, en la finca del Cabo Latre, sirve de verdad. Todo el mundo que sabe que usted es Tito. Por el caso tuyo es Tito. Bueno, precisamente iba a hablar de eso, de la Milagrosa. La pica bien. Allá va, lo hace para la parte de atrás. Cada tres de puso. Pero ese no es el más grande tuyo, Rufino. Sí, pero usted es un bichito. Sea de cosa de más. ¿Qué era tu problema, compadre? No, la mujer que quiere que la vea un hombre. Ah, ¿cómo se me va a hacer? No te vayas, no se vaya de que te supiera que pega bien. Fernando, ¿por qué no aprovechamos de hacer un poco de vida? Que me acompañe ya por mi vida, no me vaya a dar su comasco. Y el otro de paso se aprende el camino de la Milagrosa. ¿Se puede? No, no puede andar, compadre. Bueno, compadre, cuando aquí, hasta luego, Gabo. No gana. David, dice el reniente, deje todo lo que está haciendo aquí y vaya volando para acá. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? La puerta abierta.
pueden ser buenas. Es como cualquiera, tío. Es como cualquiera.